¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos listos y preparados para poder desarrollar el programa de esta tarde. De hecho, miren, quiero verdaderamente pedirles disculpas porque, ay, hombre, debemos entrar a las 5 de la tarde, definitivamente. Tenemos que entrar, tenemos que hacer el esfuerzo de entrar a las 5 de la tarde, no hay de otra, ¿verdad? Compromiso es compromiso con ustedes y hay que definitivamente cumplir, ¿verdad? Con ustedes, porque creo que ustedes se merecen todo el cariño, el respeto, es lo mínimo que podemos hacer, mis amigos paisanos, ¿verdad? A los que nos dedicamos a esta profesión. Y yo utilizando esta poderosa comunidad de las plataformas digitales, porque está creciendo bastante, quiero decirles de que estoy muy contento, de verdad, de tantas cosas que le están pasando al programa. Fíjense que ya casi llegamos a los 79 mil suscriptores en YouTube y bueno, para mí eso es muy bueno. Quiero agradecérselo de verdad, primero a Dios nuestro Señor, porque nos vamos acercando cada vez más, poquito, despacito. Esto es en los tiempos de Dios, no es en los tiempos de nosotros los hombres, es en los tiempos de Dios. Ocurrirán las cosas cuando tengan que ocurrir. Nosotros no tenemos por qué forzar nada. Dice la palabra de Dios que ni la hoja de un árbol se cae sin que Dios no lo permita. Y nosotros, pues yo como hombre de fe creo que eso es así. Pero les agradezco a todos y cada uno de ustedes de verdad, porque siempre mis amigos paisanos están pendientes del programa y siempre están ahí apoyando el programa. No está fácil, de verdad, digo, lograr lo que hemos logrado en tan poco tiempo y esperamos poder seguirnos manteniendo en la mente, en el corazón y sobre todo en el respaldo de todos y cada uno de ustedes, mis amigos paisanos. Así que les agradezco mucho de verdad porque son la razón de ser de este programa. Sin ustedes este programa no es nada, ¿verdad? Así que gracias, voy a saludarlos, ¿verdad? Saludos a Fe y Política, saludos Natán, aquí escuchándote. ¿Cómo no? ¿Qué hora es en España, mi amigo de Fe y Política? Óscar Sánchez, gracias a ti Natán por ese programa que tienes muy bueno y abierto para todos. Reinaldo Lazo Cruz, buenas tardes Natán, dice Natán, buenas tardes. Betty Aguilar, felicidades Natán y seguiremos por más Natán, gracias. No les agradezco, miren, el objetivo de este año, antes de llegar a mitad del año, es llegar a los 100 mil suscriptores y no lo vamos a lograr sin el apoyo de ustedes. Así que por favorcito les pido que nos ayuden, ¿verdad? Porque es con lo que verdaderamente más ustedes nos van a ayudar. Por favor, quiero que se pongan un poco a ayudarnos en eso, ¿verdad? Un poquito. Yo sé que han hecho bastante, yo sé que han hecho muchísimo, y tan cierto es que pues para muchas personas somos incómodas, ¿verdad? Ya vamos a hablar del impresentable señor este presidente de la República, don Mauricio Funes, que a mí me da, miren, a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Pero ya le vamos a dedicar tiempecito a él. Ya se lo vamos a dedicar porque creo que él necesita un poquito de atención, ¿verdad? Está falto de atención. No ha de ser fácil vivir en una cárcel como es Nicaragua, porque aunque él diga lo contrario, la cárcel que él tiene es Nicaragua. Él no puede salir de Nicaragua, ¿verdad? Ahora, yo retomé la noticia de lo que él dice y la retomé. Creo que fui el que con mayor objetividad la retomé. Claro. Debo de decir que tiene valor, tiene vergüenza, ¿verdad? Tiene cinismo. Este señor, de verdad, no le corre sangre por las venas para que se atreva a decir de que si él sale muy bien librado de todos los procesos, porque tiene una camándula de procesos penales aquí en El Salvador, él regresaría para poder candidatearse para el 2029. Tiene derecho, claro está, pero él mismo reconoce en esas declaraciones que da
que eso es muy remoto, es muy difícil, pero ya le vamos a dedicar tiempecito a este señor, que como yo digo e insisto, está falto de atención y por eso es que él ataca a las personas. Pero ya no acostumbro, yo tuve un encontronazo con él en X cuando, y con alguien que es muy cercanito a él, ¿verdad? El señor Hugo Presa, ¿verdad? Con quien trabajé en Megavisión y de quien me he distanciado totalmente, ¿verdad? Yo lo consideraba a él una persona que era muy sincera, correcta además, y con quien se podía confiar y a quien se le podía llamar amigo, pero no es verdad, porque cuando me sucedió el problema que me sucedió con otro impresentable como es el exalcalde de San Miguel, Miguel Pereira, que ya le van a salir los muertos del closet, los cadáveres del closet, porque ahorita que ha llegado la democracia cristiana, van a destapar la olla desde el señor este Miguel Pereira, ¿verdad? Porque bien galán, ¿verdad? De que miren, nada pasó, ¿verdad? Llega Pereira, llega el señor y el otro señor y nada pasa, ¿verdad? Calladito te ve más bonito, yo no digo nada, andate del país y no hay ningún problema, ¿verdad? Y así pasó con la transición Saca Funes, lo mismo, lo mismo. Lo único que se la, quien se está echando la platada es Tony Saca, ¿verdad? Ya va a salir, por cierto, ¿verdad? A disfrutar de su libertad después de todo el daño que le han hecho. Y estoy seguro, estoy casi seguro, no me cabe la menor duda que Elías Antonio Saca, después de terminar, oigan y escuchen el día y la hora que se lo estoy diciendo, Elías Antonio Saca, cuando termine este proceso, cuando salga en libertad, va a ser también tan sinvergüenza, y lo digo sin ningún empacho, que va a volver a la política o va a intentar volver a la política después de haber confesado que para que pudiera ser parte de un proceso abreviado, ¿verdad? En el que falta que le den una condena a su esposa, ¿verdad? Se va a volver a candidatear. Son así, así son. Lo mismo está haciendo. Pero ya le vamos a dedicar un tiempecito. Antes, un par de saluditos para todos y cada uno de ustedes que siempre están pendientes del programa. Mi amiga linda Ligia, Black Gripping, Milton 61161, Reinaldo Lazo Cruz, saludos cordiales. Wilber Sevillano, saludos. Carlos Cruz, Francisca Lequín, buenas tardes, Natán desde Nueva York. Omar Vanegas, Rafael Serrano, buenas tardes, Natán desde Las Vegas, te saludo. Maite NI, buenas tardes, Natán. Alejandro Yáñez Zelaya, buenas tardes, Natán. Saludos desde Long Island, Bay Shore, Nueva York. Vamos a estar por allá, Alejandro Yáñez, allá por Nueva York, allá por Long Island. Espero poder verlos y que lleguen, porque vamos, ya estamos preparando una cosa bien bonita para poder llegar con ustedes. Blaque, ya saludé a Glap, Chepe Arévalo, Martín Ruiz. Hey, Natán, escuché que ahora llegó Fran Rubio. Va, calma. Chan, 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 chan. Relax, 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 ya les vamos a mostrar todo. Seguimos con Mauricio Flor de Caña Funes. Mario Paniagua, Esperanza Martínez. Hi, Natán Bakis, estamos con ustedes. Vuelva a darle a Funes duro. O que llegue a defender a El Salvador, que se llegue a defender a El Salvador. Siul Sepol, saludos. Pavana, hey, ¿y hoy qué dijo el bolo de Funes? Dice. Black Dripping, Silvia Monterrosa, Ángel René Parada, Carlos Larín desde Santa Cruz en la costa norte de California. Saludos a los salvadoreños y pueblo amigo. Alto voltaje, Alexander Alfaro. ¿Qué hora es, Fe y Política? Las 2 a.m. en España y nos estás viendo, ¿verdad? Qué bueno, mi amigo, que nos estás viendo. Saludos hasta allá, ¿dónde es que dijo que vivía? Un pueblito bonito dijo que vivía. Estamos pendientes de ir por allá con la comunidad salvadoreña. Reinaldo Lazo Cruz. Bueno, si se me queda alguien, mis amigos paisanos, chacarrón, chacarrón, dice Black Gripen. Gilbert Roland Flores Rodríguez. Bueno, mañana, mis amigos paisanos, vamos a conversar con alguien que, bueno, está ya casi por despedirse de esta legislatura. Es el diputado de diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. De hecho, serán las últimas entrevistas que él conceda como diputado de la Asamblea Legislativa. Será una plática muy franca. Esta semana, segurito, segurito que se extiende el régimen de excepción
Y bueno, les quiero invitar a que vengan, pero 6:30 a.m. Así que desde ya va a ser, como les digo, una plática muy franca. Gana, no me cabe la menor duda, por lo que he podido platicar con él ahorita que lo estuve invitando al programa para que viniera mañana lunes. Gana va a seguir apoyando el régimen de excepción de manera comprometida con este proceso en el país que le ha permitido poder recuperar los territorios, ¿verdad? Así que mañana los espero 6:30 a.m. Vamos a estar con el señor Guillermo Gallegos, así que será una entrevista muy, muy interesante, sobre todo porque no creo que volvamos a hacer una entrevista más con él. A lo mejor tal vez después de que pase el tema de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, que nos estamos preparando también para eso. Y bueno, cositas como esa, mis amigos paisanos. Así que desde ya los estoy invitando. Y otra cosa, lo que quiero invitarles es a los que no vieron ayer a las 8 de la noche, en el horario estelar, 8 de la noche, el programa Los Editores, quiero invitarles a que vayan a verlo. Vayan, por favor, ¿verdad? Este es un esfuerzo periodístico de las cosas como son, para poder llevar contenido de calidad, y yo creo que quienes lo vieron, pues pueden dar opinión de qué les pareció. Cada 15 días vamos a estar congregando a estos cuatro profesionales. Ahí faltó un editor jefe, ¿verdad? Este editor jefe sí está ejerciendo el cargo de editor jefe en el diario El Mundo. Pero bueno, creo que es de aprovechar, ¿verdad?, la experiencia de estos cuatro profesionales de las comunicaciones. Gabriel Trillo fue jefe editor de la prensa gráfica. Eduard Gutiérrez también fue un periodista que destacó mientras pasó por los que fueron grandes periódicos en este país. Bueno, Rafael Serna por lo consiguiente. Y la plática que tuvimos con ellos fue de muy, muy buena altura. Y además nos dieron muy buenos datos que ya vamos a ir revisando un poco lo que conversamos con ellos. Antes, mis amigos, quiero decirles de que, pues sí, es verdad, lo que nos estaba diciendo un amigo por ahí, ¿verdad? Que ya llegó el astronauta Frank Rubio al país y ya les voy a estar compartiendo. Pero antes prométanme que van a ir a ver el programa de los editores, edición especial de las cosas como son, cada 15 días. Y vamos a estar interactuando con los analistas, ¿verdad? Con los analistas, ¿verdad? En ese pool de analistas que se van a estar intercalando cada noche de sábado a las 8 con los editores. Está Walter Araujo, Julio Valdivieso, Giovanni Galeas, Juan Contreras y Carlos Acevedo. Así que los estoy invitando también para que vengan a este programa, ¿verdad? Así que desde ya, gracias de verdad a los que vieron el programa. Ahí está, vayan a verlo de verdad. Y cada noche a las 8, cada fin de semana, cada sábado a las 8 van a ustedes tener la posibilidad de venir a ver este programa, ¿verdad? Así que pues están invitados, mis amigos, ¿verdad? Están invitados para que vengan de ya de antemano. Antes nada más, decirles por favor que si van a enviar sus encomiendas a El Salvador, por favor, no piensen en otra empresa más que en Guatemex, Envío Guatemex, que es empresa 100% salvadoreña, salvadoreña, y ya estamos preparándoles a ustedes una sorpresita con Envío de Guatemex, que es servicio garantizado. Y si tú te encuentras en Nueva York, en Maryland, en New Jersey, en Virginia, en Pensilvania, Chattanooga, Atlanta, Florida, Houston, Washington, D.C., Delaware, Baltimore, Filadelfia y Dalton, Georgia, pues por favor, comuníquense con nuestros buenos amigos de Envíos Guatemex. Les van a atender como a ustedes se merecen. Así como lo oyen, no hay otra empresa, de verdad se lo digo, no es porque lo diga este servidor, lo digo porque lo he comprobado, porque el compromiso, la mística, la calidad de servicio, la responsabilidad es lo que cuenta. No es hacer negocio por hacer negocio, es que tú que eres cliente, te convierte verdaderamente en la razón de ser de esta empresa. Y por eso es que mucha gente dice, no, hombre, yo no me cambio de empresa y ya llevo
5 cajas enviadas con envío Guatemex, como nos decía nuestra buena amiga. ¿Por qué? Porque el servicio es maravilloso, porque el servicio es incomparable, inigualable. Bueno, vamos a empezar, mis amigos, con lo más deleznable que creo yo puede existir, lo más terrible. Este señor Mauricio Funes, yo me voy a referir con él con el respeto porque no voy a negar una cosa, mis amigos paisanos, y no lo voy a negar. Yo no voy a ser hipócrita, ¿verdad? Este señor estuvo en un momento en el periodismo salvadoreño en el que muchos, incluido yo, lo admirábamos. Lo admirábamos. Debo de decir las cosas como son, ¿verdad? Hubo un momento en el que yo admiraba a este señor. Me gustaba la calidad de periodismo que hacía. Me encantaba, disfrutaba, ¿verdad? Y hay una cosa que ya se las he confesado medio a media, ¿verdad? Que es que yo cada vez que lo veía, porque en realidad, fíjense que les voy a decir una cosa, cada vez que yo lo veía a este señor y a su equipo de empleados muy cercanos que él tenía en Canal 12, ¿verdad? Algunos de ellos todavía no sé qué se habrán hecho. Aníbal Vega se llama uno de ellos, y por ahí había otro, el mismo que está procesado, ¿verdad? Y que David Rivas, ¿verdad? Y todo ese grupito de gente que eran muy cercanos a él. Yo cada vez que lo veía, porque como yo trabajaba, ¿verdad? Después de haber dejado mis adicciones, yo trabajaba en TVO y yo, veía en el gobierno de Mauricio Funes la posibilidad de mejorar mi calidad de vida aquí en El Salvador, buscándole, pidiéndole trabajo a este señor. Y yo cada vez, y lo confieso, no tengo ningún empacho en decirlo, cada vez que podía, porque yo lo admiraba al señor este cuando él era director de noticias del Canal 12, ¿verdad? Yo siempre le decía, hey, don Mauricio, fíjese que, acuérdese, le decía yo siempre ahí, de los pobres, le decía yo. Ah, sí, cómo no, tan cierto es que un día me dijo, fíjese, en una conferencia de prensa que dio saliendo de Megavisión, que hablara con el señor que era secretario privado de la presidencia, el señor Francisco Cáceres. Y estuvimos con el señor Chico Cáceres intercambiando correos electrónicos. Hoy le doy gracias a Dios de que no se concretizó nada, ¿verdad? Porque en arca abierta está el justo peca y a saber de qué estuviera yo señalado, acusado, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, mis amigos paisanos, si ustedes se dan cuenta, todos los que trabajaron alrededor con este señor están hechos. Todos. Dese cuenta. Todos, hasta gente que ni necesitaba estar metida en problemas porque tenían una vida cómoda. Eran empresarios. Es el caso de Miguel Menéndez Mecafé. Ahora yo me pregunto por qué Miguel Menéndez Mecafé ha llegado al punto de quedarse con la boca cerrada, de no decir nada, ¿verdad? Y aguantarla y socarla y comérsela y la platada y todo lo demás. Mientras el señor está bien galán allá. Porque si se dan cuenta ustedes, todo el mundo está jodido. Todo el mundo que trabajó alrededor de este señor está jodido. El único que no está jodido es el que colaboró con la fiscalía para poder dar toda la información de cómo era el esquema de corrupción que este señor tenía. No lo digo yo, me perdona don Mauricio Funes, no lo digo yo, lo dijo a la Fiscalía General de la República un testigo criteriado, que todos asumimos, hasta usted mismo cuando yo lo entrevisté, que casi me pega, ¿verdad? El señor Francisco Cáceres, Chico Cáceres. Entendemos que el señor Chico Cáceres no está preso. Como no está preso tampoco aquel Leonel Flores, que fue director del Seguro Social, que aparentemente son los dos testigos criteriados que tiene la Fiscalía General de la República. No esta fiscalía del licenciado Rodolfo Delgado, no, las otras, las anteriores. El señor Delgado solo ha encontrado esos procesos ahí. ¿Ah? Entonces, ellos son
¿verdad? Que trabajaban con usted los que no están presos porque se criteriaron, ¿verdad? ¿Y quién más que el secretario privado de su presidencia para poder decir cómo era ese esquema? Digo, si tiene que reclamarle a alguien, reclámele a el señor Chico Cáceres, que el señor Chico Cáceres es presuntamente, y hasta usted mismo lo deduce porque lo ha hecho público usted, señor Funes, que el señor Chico Cáceres, su secretario privado de la presidencia, es el testigo criteriado que utilizó la fiscalía para poder desenmarañar, para poder desnudar todo ese pacto criminal que tenían para poder clavarse el dinero de los salvadoreños. No lo digo yo, lo dicen esas personas, ¿verdad? El otro caso es el que fue director del Seguro Social, otro también, otro personaje también, que no está preso. Todos los demás que no han decidido colaborar están ahí. ¿Por qué no han decidido colaborar? ¿Quién sabe? O si lo pidieron muy tarde, ¿verdad? Pero ustedes ven, por ejemplo, un empresario que era un empresario exitoso porque su empresa de seguridad trabajaba con todos los gobiernos. Era una empresa pujante. Era una empresa que el señor este no solo vivía de esa empresa de seguridad. Parece que hasta con este gobierno tiene contratos esa empresa de seguridad, a pesar de que el señor esté jalado. Porque fue presidente de la que fuera el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, el señor Miguel Menéndez Mecafé. Todos, chico en boca, callados, ninguno, ¿verdad? Todos han decidido quedarse callados. ¿Por qué será? No sabemos. Pero la verdad es de que fíjense que estoy leyendo un comentario que dice Cristo de Montón. Ey, Natán, pero según dice tu amigo Marvin, que los jueces lo van a dejar libre porque la fiscalía no puede demostrar de lo que lo acusa. ¿Cuál amigo Marvin? Si puede ser usted más claro en ese sentido, señor. ¿Verdad? Entonces no lo digo yo. Ahora, el señor Mauricio Funes viene y dice lo siguiente, ¿verdad? Yo fui, y quiero decirles, el que me di a la tarea no de quedarme con los pedacitos que habían puesto en X y donde precisamente solo estaba la parte donde él decía que se iba a candidatear para el 2029. No, yo me fui a buscar toda la transmisión para que no este señor no me acusara de no haber puesto toda la parte, porque él dice que él hizo un análisis político de la realidad del país. ¿Y a quién le interesa? ¿A quién? ¿A quién le interesa? Señor Funes, a nadie le interesa lo que usted diga, porque usted pasó, señor Funes, de ser alguien en quien este pueblo cifró las esperanzas, a ser simple y sencillamente un cero a la izquierda. Desafortunadamente usted está necesitado de atención y por eso ataca a las personas. A mí no me importa a quienes más ataque. A mí no me puede atacar porque a mí usted no me puede acusar de nada, porque usted no puede demostrar nada. Y fíjese que pensé para poder yo contestarle. Lo pensé. Dije yo, ¿valdrá la pena contestarle a alguien, verdad, que tiene cero de credibilidad y que se ha convertido en el ser más despreciable para los salvadoreños? Lo más despreciable. Señor Funes, dése cuenta que usted es lo más despreciable que este país ha parido. Lo más despreciable. Lo más despreciable. Usted, señor Funes, se ha paseado en la vida de un montón de gente. Gente que, por seguir sus órdenes, por seguir sus instrucciones, por seguir y por cuidar su trabajito, terminó emproblemada, ¿verdad? Salpicada, porque creyeron que iban a seguir en ese nefasto pacto, en ese nefasto sistema, mecanismo que habían instaurado. Salgo, sale, saca, entra Funes, entra Tony, entra Funes, y ahí está.
y así, ¿verdad? O llega otro del frente, otro de arena, y nos cubrimos y no hay problema. Quizás se acabó, y aquí, como nosotros manejamos el sistema, nosotros ponemos la fiscalía, controlamos a los jueces, nosotros controlamos a las demás instituciones, nos van a dar finiquito, aquí no va a haber nadie que nos pueda hacer o decir nada. ¿Quién nos puede perseguir? Eso era lo que ustedes le apostaban. Pero usted se equivoca cuando se refiere a mí, y yo le voy a pedir un favor cuando se refiera a mí. Lávese el hocico, porque yo a usted siempre lo he tratado con respeto, hasta cuando lo he puteado. Porque debo de reconocer, señor Funes, que lo admiraba. Pero así como usted decepcionó a 6 millones de salvadoreños, también decepcionó a una generación de periodistas que lo admiraban, porque usted se ha convertido, como le digo, en lo peor que ha parido este país. En lo peor. Lo peor. Óigalo bien, ¿verdad? Y usted dice usted, ¿cómo se alborotó el panal solo porque al final de un programa con el Frente Intercontinental me refería a la posibilidad de aceptar una candidatura a un cargo de elección popular? Les dejo el link del programa para no caer en interpretaciones sesgadas. Yo no hice interpretaciones sesgadas. Lo que sí hice fueron valoraciones respecto a que usted es un cínico, a que usted no le corre sangre por la cara, a que usted es un sinvergüenza, porque decir semejante cosa, ¿verdad? Cuando usted mismo reconoce que es una situación remota, remotísima, ¿verdad? Pues sí, porque tiene una camándula de procesos judiciales abiertos, y de eso no soy culpable yo. No soy culpable yo, es culpable usted. Usted fue el presidente de la República, ¿verdad? Que el FMLN haya decidido protegerlo enviándolo para allá, para Nicaragua, y ahora allá el régimen de Daniel Ortega lo protege, y no solo lo protege, le da asilo a usted, al señor Salvador Sánchez Serén, y le dan hasta nacionalidad nicaragüense. Quiero decirle que hay una tan sola cosita que es lo que usted no va a poder detener. Primero es la vejez, que ya está en usted teniendo algunos efectos que usted está resintiendo. No la va a poder detener, como no la voy a poder detener yo, ¿verdad? Solo que yo espero no tener la vejez que usted tiene. No la deseo, ¿verdad? Porque tener esa vejez que usted está teniendo en este momento es verdaderamente de lástima. Es de lástima, es de misericordia. Y yo creo que usted ni eso merece, ni eso. Ahí dice usted, yo lo retomé porque me pareció una monumental desfachatez, me pareció una monumental sinvergüenzada, me pareció el más grande de los cinismos que usted dijera eso. Eso sí lo digo y lo reconozco, y tengo derecho a decirlo, porque hasta que usted no demuestre que usted no es responsable de lo que lo señala la Fiscalía General de la República, que ya está pronto a dar un fallo en el caso Saqueo Público, en donde está su ex mujer Banda Pignato, en donde está otro montón de gente a la que yo me refiero, que usted se paseó en la vida de toda esa gente, porque esa gente, por alguna razón, mire, no sé, tendrán comunicación con usted, y usted les ha dicho, no hombre, vamos a salir bien librados, no se preocupen. Vamos a llevar este proceso hasta allá, para cuando ya no puedan seguir procesándonos, porque los términos, los tiempos ya no dan. El problema es que ahora en día ya no se puede, porque los diputados, estos diputados, esta generación de diputados reformaron las leyes procesales y penales, y ahora, aunque usted esté ausente, siempre va a ser procesado. No importa, aunque usted esté ausente, siempre va a ser procesado. Ahora ya no es que aquella, como ya no pueden, ¿verdad? Porque ya en realidad se acabaron los tiempos, los términos, ¿verdad? A esa era. Los abogados dilatando, ¿para qué? Para que al final llegara el tiempo en el que después de 2 años en que alguien no es acusado, lo manden a...
su casa, ¿verdad? Con arresto domiciliar mientras continúa el proceso. Eso ya no se puede. Eso ya no se puede. Y lo otro que usted dijo fue esto, de un programa de una hora y media de duración en la que finalizó, en la que analizó el futuro de la izquierda en el país, la referencia a una posible candidatura apenas ocupó unos cuantos minutos. Sin embargo, mis detractores pasaron por alto el resto de la temática desarrollada. ¿Acaso hay miedo? Y ahí me menciona a mí, ¿verdad? Ahí me menciona a mí, ¿sí? Me menciona a mí. Y menciona a otra gente que yo no tengo por qué defender a esas personas. Ellos se defenderán solos. Pero yo quiero decirle una cosa. Vea el programa completo, ¿verdad? Pero véalo en sus cinco sentidos, ¿verdad? Véalo completo y véalo en sus cinco sentidos, ¿verdad? Porque por ahí dicen que usted no acostumbra a aparecer en los programas en sus cinco sentidos. Usted me falta el respeto a mí, me da el derecho de faltárselo a usted, ¿verdad? Porque usted me falta el respeto a mí, me da usted la autorización de meterme con usted. Con usted. Usted, ¿verdad? Porque usted me falta el respeto a mí. Y usted no es quien. Usted no tiene solvencia moral. Usted no tiene ética para decirme a mí que yo soy un pseudo periodista. Cuando usted, señor, usted es lo más vil y lo más corriente, por no decir otra palabra, lo peor que ha parido este país. Y tener el valor de decir eso, de que se quiere candidatear para el 2029, no es un chiste. No le cae bien a nadie. No le cae. Dese cuenta, señor Funes, que usted es el hombre más odiado de esta tierra, El Salvador, aunque esté en Nicaragua, país del cual no puede salir. No puede. Aunque usted quiera, no puede. Y lo más seguro, señor Funes, es que usted, lo más seguro, yo no soy quien, porque sus procesos judiciales están allá en los tribunales de justicia, lo más seguro es que junto a el resto de personas en los que usted se ha pegado una gran paseada en la vida, sea condenado. Lo más seguro. Lo más seguro. Lo más seguro. ¿Verdad? Porque hay un antecedente. Es el antecedente de Elías Antonio Saca, quien confesó el mecanismo que utilizaron para poder robarse el dinero del pueblo salvadoreño. Ahí está. En la Fiscalía General de la República. Entonces, señor Funes, usted no es quien para poder a mí criticarme. Me da lástima. Usted en mí lo único que provoca es lástima, tristeza, pena ajena, ¿verdad? Porque está necesitado de atención. Pónganle atención. Vaya a ver usted el programa ese en el que participó. Vaya a verlo. Y dése cuenta cuánta gente lo ha visto. Vaya a verlo. Vaya a verlo, ¿verdad? Y de verdad se los digo. De verdad se lo digo, usted es un señor de lo peor, ¿verdad? Y eso que estoy siendo elegante, porque debería en realidad, le digo, responderle como usted se merece. Como una vez en Twitter le respondí, ¿verdad? Le respondí cuando se atrevió a meterse a revelar detalles de mi denuncia contra el señor Miguel Pereira. Y esos detalles, no me cabe la menor duda que usted los obtuvo y usted me atacó en ese momento porque la información se la pasó una persona muy cercanita a usted, que era además parte de esa televisora y que lo sigue siendo. Era la única manera. Y en ese tweet, en ese montón de tweets X que yo le respondí a usted, ahí le di respuesta yo a eso que usted hizo, ¿verdad? Así que no, señor Funes, no nos parecemos en absolutamente nada, en absolutamente nada. Hay cosas que yo he hecho en esta vida y de las que me he arrepentido, claro está,
No me siento orgulloso de esas cosas. Y Dios sabe que me he arrepentido. Dios y mi familia lo saben. Mi esposa, mi hijo. Que hay cosas de las cuales yo me he arrepentido porque vivía sufriendo. Vivía sufriendo por eso. Hay cosas de las que no voy a estar orgulloso. No lo voy a estar orgulloso porque fueron malas decisiones, pero las tomé porque en realidad, pues, tenía necesidades. Pero pueden ser situaciones éticas, poco éticas. Poco éticas, pero no lo que usted hizo. Como gran sinvergüenza que lo considera la gente, ¿verdad? Simple y sencillamente, señor Funes, usted y yo no nos parecemos en nada. Y usted podrá decir misa, y usted me podrá decir pseudo periodista, pero a usted la gente no lo baja de ladrón. No lo baja de ladrón. De ladrón. Y aunque usted diga lo contrario, la gente, el pueblo salvadoreño, no lo baja de ladrón. Y quiero decirle que fui yo. Aquí tengo los tres. Yo busqué los tres segmentos. Los tres en donde a saber quiénes son esas personas que le preguntan a usted. Y aquí están los tres segmentos en donde usted mismo dice que ve como que ve una posibilidad y que no está liderando un proyecto político porque no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo fui el que más trabajo dediqué para buscar cada uno de los momentos en los que usted se refiere a eso. Claro, usted habla de un montón de cosas, ¿verdad? Pero antes de criticar, debería de ver bien el programa, pero véalo en sus cinco sentidos, como le digo, ¿verdad? Porque aparentemente usted no ve el programa, no ve las cosas en sus cinco sentidos, ¿verdad? Sino que la ve con algunos gustitos que se da, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? No las botellas finas aquellas que se chupaban, ¿verdad? No, pero bueno, algo se echará, algo tomará, ¿verdad? Pero véalo, lo invito a que vaya y lo vea y después me critica. Claro, si lo que me va a criticar es que dije que era el más grande de los cínicos, el más grande de los sinvergüenzas y el más grande de que no le pasaba nada de sangre por la vena. Usted, porque si usted se candidatea, bueno, si usted siquiera hace el amago de decir que se va a candidatear, pues entonces yo pienso que usted de verdad no tiene vergüenza, es la verdad. Entonces, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración nada más porque en realidad creo yo que no es posible, no es posible, no hay comparación, señor Funes. Y lo pensé, ¿eh? Y lo pensé. Permítanme. Así las cosas, entonces, mis amigos paisanos, quiero pedirles disculpas por haber dedicado un poco de tiempo a este señor que de punto de vista no lo merece, ¿verdad? No lo merece, la verdad que no lo merece. Y aquí tenía listo, fíjense, para pasarle, pero no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Vamos a ir a cosas más bonitas, a cosas más lindas, porque llegó a El Salvador, gracias a Frisco Bay Area, sí, cabal, no le debería dar luz a esa basura.
Correcto, gracias. Recuerden que pueden hacer la cooperacha, ¿verdad? Si Dios lo pone en su corazón, claro, pero con los likes nos ayudan. Compartan también. Atambaki, excelente. Bueno, gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero yo solamente quería hacer esa aclaración porque este señor verdaderamente creo yo que no aprende. Él no aprende. Este señor, imagínense ustedes, ¿qué se puede esperar de él? ¿Verdad? Yo creo que no hay un salvadoreño. Es el único salvadoreño a lo que el pueblo salvadoreño, al que más el pueblo salvadoreño. Hay varios políticos en este país que se han ido viendo, ¿verdad? Unos están asilados en México, otros están escondidos en Nicaragua. Pero este en particular, este el señor Mauricio Funes, es uno de los que creo que es el principal, el primero en esa lista de los que más detesta a la gente. De los que más detesta a la gente. Es él. Dese cuenta. Y esa no es culpa de este servidor, ¿verdad? Ahora, ¿saben qué? Yo no tengo por qué darle a usted nada de atención. No tengo. No la merece. Mi atención, usted no la merece. Así es que sin duda alguna, pues, hasta ahí, ¿verdad? Mi mensaje. Llegó El Salvador, cambiando de tema, el astronauta Frank Rubio. Mis amigos y paisanos, estas imágenes que tienen ustedes en pantalla corresponden precisamente al momento en el que arriba este día a tierras salvadoreñas, a su país, a El Salvador. Y bueno, qué increíble. Ahí viene con su madre, doña Mirna Argueta. Y bueno, mañana vamos a estar como las cosas como son en la embajada americana, en donde van a dar una conferencia de prensa conjunta junto con el embajador de El Salvador, el señor William Duncan. Ahí estaremos, como les digo, ahí viene, mire, acompañado de su mamá, el doña Mirna Argueta, el señor Frank Rubio. Así es que bueno, ya saben ustedes, Frank Rubio es un salvadoreño que precisamente es un orgullo para El Salvador, es una persona que sin duda alguna ha puesto en alto el nombre de El Salvador, una persona con ascendencia salvadoreña. Su madre vive aquí en El Salvador, en Conchagua, en el volcán de Conchagua, para ser más específico. Francisco Carlos Rubio es piloto de helicóptero del Ejército de los Estados Unidos, cirujano de vuelo y astronauta de la NASA, ¿verdad? Él, Francisco Carlos Rubio, bueno, es como les digo, una verdadera eminencia, ¿verdad? Que empezó su carrera en la NASA en el 2017. Y como miembro del Grupo 22 de astronautas de la NASA, y comenzó su entrenamiento 2 años que finalizó el 10 de enero de 2020, momento en que quedó a la espera de su primera asignación en una misión espacial. En julio de 2022 se anunció que el astronauta de la NASA, Frank Rubio, viajaría en la nave Soyuz MS-22 como intercambio con la cosmonauta Ana Kikina, que viajó en el SpaceX Crew 5 con el resto de la tripulación permanente de la Expedición 68 con motivo del intercambio de tripulación entre la NASA y los Roscosmos. El acuerdo de intercambio de tripulaciones tenía como objetivo asegurar, en caso de una situación de emergencia relacionada con la cancelación o un retraso en lanzamiento de una nave espacial rusa-estadounidense, y se garantizara la presencia a bordo, ¿verdad? Entonces, premios y destino. Rubio ha recibido la estrella de bronce, la medalla de servicio meritorio y la medalla de logro del ejército. Se graduó en la facultad de comando del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y obtuvo insignias como aviador, pathfinder, asalto aéreo y paracaidista del ejército de los Estados Unidos. Fran Rubio, mis amigos, llegó a El Salvador y mañana dará una conferencia de prensa y estará toda la semana con nosotros. De hecho, yo les decía que vamos a estar en una recepción que han preparado, ¿verdad? Su madre y también, por supuesto, en donde estarán representantes de la embajada americana. Yo he sido, humildemente lo digo, yo he sido invitado para poder estar en esa reunión que será el sábado. Es una recepción en honor
al señor Frank Rubio. Así es que mañana también vamos a tratar de poder transmitirles a ustedes la conferencia de prensa completamente en vivo. Primero Dios mediante, lo logremos. Pero bueno, dependemos del protocolo de la embajada americana, ¿verdad? Nosotros vamos a estar presentes allá, por supuesto, dándoles todos los detalles y transmitiéndoles precisamente todos aquellos elementos que se desprendan de esta conferencia de prensa. Está de más decir que Fran Rubio es un orgullo para El Salvador, ha puesto en alto el nombre de El Salvador y por consiguiente viene a una visita oficial. No es un viaje personal, viene en una visita oficial. Yo creo de que todos aquellos que admiran y que quieren tener en una persona, imitar un liderazgo positivo, deberían de estar precisamente en los eventos públicos en los que va a estar el señor Frank Rubio. El astronauta nacido en Los Ángeles ha causado sensación, dice Mario Paz, tras ser seleccionado para formar parte de una misión que viajó. Sí, y tiene el récord de ser el astronauta que más tiempo ha permanecido en el espacio en una misión espacial, ¿verdad? Así que mis amigos paisanos, todo un orgullo para El Salvador. Bueno, mis amigos paisanos, a ver, miren, les hablaba de Los Editores, un programa que vamos a tener cada 15 días, un programa que hemos diseñado en donde precisamente miembros o ex miembros editores jefes de los que fueron grandes periódicos en el país, porque quiero decirles que muchos de ellos, precisamente algunos, ya inclusive están cerrando sus ediciones impresas, ¿verdad? Y ya muy poco también leen los grandes medios, muy poca rotación tiene, ¿verdad? Entonces, hemos diseñado este programa con el afán de hacer un análisis estrictamente periodístico. Y fíjese que habían varios temas. Un primer tema que tratamos precisamente fue el tema de las declaraciones de la vocera del Fondo Monetario Internacional, que precisamente, mis amigos y paisanos, la vocera de el Fondo Monetario Internacional daba alrededor de El Salvador. Y bueno, me llamó la atención lo que me dijo el periodista Gabriel Tríos. Muy importante lo que dice el periodista Gabriel Tríos. Dice, fíjense, qué interesante, que él tiene una fuente que él se hace responsable de proteger de que el Fondo Monetario Internacional, fíjense ustedes lo delicado que es esto, no trata de la misma manera que trata a otros países o no presiona o no aprieta a El Salvador de la misma forma como lo hace con otros países. O sea, que es más flexible con otros países, ¿verdad? Y esta parte fue muy interesante, ¿verdad? Lo que nos confesó el periodista. Es ex editor jefe de la prensa gráfica, ahora, por supuesto, consultor de estrategias comunicacionales. Y bien interesante lo que digo. Este tema también lo tocamos en la cadena mundial de las cosas como son y nos dieron sus apreciaciones dos personas, el doctor Francisco Lazo y Andrés Espinosa. Pero escuchemos en primer momento a Gabriel Tríos. Fondo, las negociaciones ahí están, son prolongadas. Apartándonos desde el punto de vista del enfoque de los medios, un punto clave es que el Fondo Monetario a cualquier país, a unos más que otros, y eso, y ahí hasta los organismos tienen claras intencionalidades a la hora de evaluar. El fondo evalúa a este país de diferente manera como evalúa a Argentina. Argentina hace unos años le prestó casi 60 mil millones de dólares. Claro, Argentina es una economía gigantesca. Y ahora en el día Milei casi que le dijo que no porque las reformas de él son más fuertes que las que quiere el fondo. Pero el fondo no te presta sin tener un plan fuerte, en el caso de El Salvador, de reducción de gasto, de aumento del IVA, y el gobierno y el mismo presidente ha sido claro que no va a aumentar el IVA. Entonces ahí hay un choque entre la necesidad y lo que el que tiene el fondo para prestarte te quiere imponer medidas.
yo no soy economista, pero ahí hay que ver la rigurosidad financiera, la disciplina fiscal del país, y que tanto el fondo tiene sus puntos válidos ahí en ese tema, pero yo conozco de fuentes y decido asumirlas, protegerlas, es que el fondo aprieta a este país o lo valora con variables políticas que no usa en otros países. Ya podremos discutirlo, podremos verlo y quizás podemos discutirlo y el fondo te dirá que no. Pero tú ves cómo en unos países sus discusiones van puramente técnico y no toman en cuenta estas variables. Y acá, desde hace unos años, la variable política pareciera que tiene más peso que la variable técnica. Y fíjate que... Miren qué interesante. Yo tengo una fuente que yo ahí sí asumo y decido proteger, que me indica que a El Salvador, el Fondo Monetario Internacional le impone variables que no le impone a otros países. Y tienen que ver con el tema de las variables políticas y no técnicas. Qué interesante. Muy, muy interesante lo que nos decía el periodista Gabriel Trillos. Así que hay que sacar conclusiones, mis amigos paisanos, respecto a eso, porque verdaderamente es una cuestión bastante, bastante delicada, sin duda alguna. Así que bueno, vamos a ver, qué es lo que ocurre con estas negociaciones. ¿Qué sabemos? Siguen, porque la vocera del Fondo Monetario Internacional advirtió que siguen las negociaciones, que no están en punto muerto, simplemente que hay que retomarlas porque hay algunas variables que están sobre la mesa. Ahora, lo que ha quedado claro y creo que ha sido la almendra del asunto por lo cual no han avanzado las negociaciones es porque el Fondo Monetario está apretando a El Salvador, al gobierno de El Salvador, con un tema muy puntual, que es el ajuste fiscal y el incremento del impuesto del IVA. Y el gobierno del presidente Bukele ya dijo que no lo va a hacer. Nosotros lo discutimos el fin de semana con el economista, el doctor Francisco Lazo, y con Andrés Espinosa. Andrés Espinosa decía, mis amigos paisanos, que es momento de ir pensando en un impuesto que ha estado ahí y que es un impuesto que no necesariamente debe ser el incrementar el IVA. Y que este impuesto pues solamente afectaría a aquellos que tienen muchas propiedades en este país, que es el impuesto predial. Pero escuchemos lo que dijo precisamente Francisco Lazo y Andrés Espinosa. Las negociaciones con el fondo jamás se han interrumpido, es decir... Y lo dijo claro la representante. Es decir, desde hace 4 o 5 años las reuniones son frecuentes, las visiones del fondo siguen viniendo a El Salvador. Y lo que pusieron fueron algunas condiciones para poder hacer el desembolso de los 1.300 millones que el gobierno de El Salvador le ha solicitado al fondo. Y el fondo dijo, miren, el Bitcoin, no nos gusta lo del Bitcoin. Por lo tanto, para que nosotros podamos entrar en un proceso serio de negociación, El Salvador tiene que renunciar al Bitcoin. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con el Bitcoin en realidad aquí, que no fue aceptado por la población como moneda de uso corriente? Es decir, ya prácticamente el Bitcoin ha quedado nada más en la mente de los salvadoreños, pero la Chivo Wallets no está realmente funcionando como una moneda de uso diario, uso frecuente y uso masivo. Mira, con respecto a los impuestos, yo en lo personal, desde 1997 empezamos, y a vos te consta, empezamos a impulsar un impuesto que debe de ser puesto en este país, y es el predial. Ese es un impuesto progresivo, porque el que tiene más, paga más. Y si no me equivoco, solo Cuba y El Salvador no tienen ese impuesto. De ahí toda América tiene ese impuesto, hasta donde yo sé. Usted me sacará de la duda. Así es, no, eso es cierto. Vaya, Andrés. En ese impuesto yo sí estoy de acuerdo. Pero mira, además de eso, estoy de acuerdo con que los salvadoreños están haciendo inversiones en El Salvador. Sí, yo lo he visto. Me consta. Lamentablemente están haciendo inversiones en
más en servicios que inversiones productivas. ¿Quién está haciendo inversiones productivas en El Salvador? Bueno, yo aplaudí, creo que en tu programa, cuando el doctor Saca puso una planta de 100 millones de dólares de productos químicos. Ahí sí lo aplaudo. Esa es una inversión productiva que El Salvador necesita, no una, necesita 200 de ese tipo de inversiones. Y a eso hay que apostarle. Pero fíjate, allá hay un famoso supermercado, que no voy a decir el nombre porque puedo amanecer serenado, pues sí, agarra 600 millones de dólares y antes de pensar cómo lo invierto en El Salvador para desarrollar economía, siempre me voy a hacer millonario garantizando mis ganancias de esos 600, pero no, se va para Sudamérica. ¿Cuánto significaría para El Salvador una inversión de 600 millones de dólares en puestos de trabajo, subiendo, dignificando a sus propios trabajadores que ya tiene? Entonces, hombre, los salvadoreños debemos de invertirle a El Salvador antes de pensar en irnos para otro lado, creo. Así se puso el debate en el programa, mis amigos paisanos. Así que bueno, miren, hoy vamos a pasar a otro tema. Y es el bochornoso episodio que vivió el señor Roberto Valencia, porque digo Roberto Valencia solo señaló un grave error en el que le dice a este señor Faguaga, que fue presidente de la APE, y se dan cuenta ustedes, la APE, miren, chico en boca, ¿verdad? Ahí no dijo nada la presidente Angélica Cárcamo de la APE, ¿verdad? Respecto a eso, no sacó un comunicado diciéndole al señor Faguaga: vean ustedes la doble moral que existe en esta situación. Y por eso es que analizamos hasta eso, ¿verdad? Hasta el tema de lo que significa la APE en estos momentos. No es nada, no representa nada, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Es un lugar en donde se ha quedado un grupito de periodistas que no representan nada, absolutamente nada. Lo analizamos con los editores y prácticamente sus respuestas fueron bastante contundentes respecto a este bochornoso acto, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente en lo inicial con el tema de el trabajo que se está haciendo a nivel del periodismo salvadoreño, ¿verdad? Y los desafíos que enfrenta el periodismo salvadoreño y el hecho que hasta este momento y aun y cuando les restriega en la cara el señor Roberto Valencia, le dice: miren, no saben el daño, dejen de ser tóxicos, no saben el daño que le están haciendo al periodismo, y con lo que le contestan es con insultarlo, con descalificarlo. Así es, como yo fui víctima de este señor, que este señor me fue a descalificar a una radio ahí con el otro señor ese, a quien se molestó porque fue otro señor a hablar peste de mí ahí, y le pedí que me diera un derecho de respuesta y se molestó porque yo dije que era impresentable. Y se enojan que uno les diga esa palabra, y es verdad, pues, y no es verdad, pues, y no es verdad, pues. Porque usted no hace un programa para que a mansalva vayan las personas a volarle riata a otra y simplemente como ver llover, no pasa nada, ¿verdad? Ahora, los desafíos del periodismo salvadoreño frente a la realidad que está viviendo el país, el tema de hasta dónde el periodismo, esa línea delgada, a dónde termina el periodismo y empieza el activismo político, que el presidente de la República ha dicho en repetidas ocasiones que no son periodistas, sino que son activistas políticos, porque no informan a la población con la veracidad. Eso es lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Porque quiero decirles que todos los medios, las agencias internacionales se fueron por el lado de que el Bitcoin es el condicionante. Pero la señora vocera del Fondo Monetario dio una explicación más amplia, ¿verdad? Esa explicación más amplia fue el presidente de la República el que la puso para acabar con las dudas. Obviamente el tema del Bitcoin es un tema de interés del Fondo Monetario Internacional, pero a lo cual no se le dio mayor énfasis. Son 60 puntos, entiendo yo, de la discusión que está con el Fondo Monetario Internacional y a los cuales solo se le decidió dar a irse por lo más lo malo, que era el tema lo del Bitcoin. Así que escuchemos lo que dijeron los editores. Creo que hay una discusión sobre el tema de hasta dónde llega el activismo y a dónde se cruza con el periodismo. ¿A dónde termina el periodismo y a dónde comienza el activismo? Sí, es que por eso te digo, ahí es donde la discusión
no sé si va a tener futuro, se va a desarrollar, pero es una situación que se ha visto en otros países cuando muchos medios se plantan o sustituyen a la oposición política y terminan asumiendo las posiciones que la oposición como tal debería asumir. Y en ocasiones tú encontrás temas que se señalan por señalar, o tenés informaciones sesgadas. Pero hay un tema aquí que yo lo quiero dejar claro. Hoy se puede haber más claramente la discusión, pero la intencionalidad de cada medio de comunicación siempre ha existido. O sea, en cada publicación, y con cariño porque estamos en medio de comunicación, sí, claro, en cada publicación, en cada edición, en cada entrega de ciertos contenidos, está la intencionalidad de ese medio de comunicación. Llamarle a intencionalidad por activismo político, intencionalidad por intereses comerciales, intencionalidad por similitud de posiciones con el gobierno. Tú puedes llamarle de cualquier manera, pero el activismo siempre ha estado de por medio en las tareas periodísticas. Muchos hablan de el enfoque objetivo puro. Yo durante toda mi carrera ha sido un debate en foros nacionales e internacionales. Difícilmente lo vas a encontrar. Yo te lo dije a ti, lo repito, no conozco medio de comunicación que no tenga limitantes en su trabajo, ya sea por intereses políticos, por intereses comerciales, por intereses religiosos, por intereses militares. Hay grupos de poder que siempre están influenciando, o sea, por que intereses en particulares. Entonces estás dando por resultado que en los medios de comunicación se hace activismo político en determinado momento. Creo que hay una intencionalidad de todas las publicaciones que tú haces como medio de comunicación, porque dentro del contenido que preparas a cada minuto, a cada hora, hay un enfoque editorial interpretando, como decía Rafa, ese contenido. Hay hechos como tal, o sea, un fallecido es un fallecido, sí. Los heridos son los heridos, pero tú puedes ver siempre el vaso medio lleno o medio vacío, sí, de un informe, y ahí es donde tú puedes decir que es activismo o enfoque, sí, editorial, pero siempre existirá cierta intención en qué querés destacar y en qué no querés destacar. Aquí cualquier medio que publica una información que no es correcta, que no es precisa, que no es exacta y no corrige, se hace daño a sí mismo. Es decir, doblemente daño. Daño en publicar una información que no es real y lo segundo en no reconocer su error. Y has tocado un punto bien importante. Hace poco creo que Rafa y a mí nos preguntaban si la APE nos representaba. Sí. Y yo dije que representa los intereses de sus agremiados. Ayer justo creo que la APE se acompañaba una denuncia en la fiscalía, sí, contra una... Y está bien, está correcto. Pero tú tienes razón en decir, ¿y por qué en este tipo de casos la APE no se pronuncia si le está haciendo daño al periodismo? La APE es al no decir, mire, tiene razón este señor Valencia o tiene razón este señor Faguada. Tendría que sentar postura, porque no solamente se trata de estar defendiendo derechos de los periodistas, sino también de los lectores y de las personas, sí, también a las que se le hace algún daño al publicar una información que no es precisa. Este caso es interesante, incluso para discutirlo en un aula, en la Escuela de Comunicaciones. Yo te decía que sí, evidentemente hay un daño que se le hace al periodismo, porque las nuevas generaciones están viendo lo que los medios estamos publicando, están muy atentos a lo que está sucediendo. Y ya te decía yo que definitivamente, además de daño al periodismo, se hace daño a un medio que no sabe reconocer si cometió un error. Dije que no somos infalibles, nosotros cometíamos errores, pero al día siguiente o le dabas una nota a la persona o le publicabas una fe de rata, sí, claro. O sea, no hay pecado un equivocarse. Derecho a respuesta, exacto, es. Y estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel. Mira, se dice que cuando se publica, hay unos medios que dicen que no era la intención influenciar en el votante. Pero yo estoy de acuerdo, nosotros hemos estado en medios y ninguna nota se publica sin ninguna intención. Incluso tiene que ver el espacio que le das en un medio, sí, tiene que ver el tiempo que le das en una nota en televisión. Todo tiene una intención, o sea, y no nos vamos a creer de que no. Incluso yo te decía, creo que antes de entrar a la grabación, que había notas que reciclaban. En la etapa esa electoral, una nota de hace dos meses, sí, y la misma nota reciclando, posteando. ¿Qué es eso? Es como que tú publicas un informe de un funcionario que es candidato a alcalde, a diputado. Lo vas a dañar.
Bueno, depende de que publiques, o le estás haciendo propaganda para que voten por él, o estás haciendo todo lo contrario, actividad para que no voten por él. Todo tiene una intención en los medios de comunicación. Y fíjense, mis amigos y paisanos, que esta parte es bien importante, esta que viene, porque fíjense, vaya. Hoy por hoy quiero decirles de que lo que decía Eduard Gutiérrez, otro de los miembros del panel de los editores, es bien interesante, fíjense. Si se dan cuenta ustedes, este grupo de medios que se abrogan en el país el ser ellos los únicos de estar haciendo verdadero periodismo solo porque viven atacando, criticando y señalando y sacando información en contra del gobierno y que dicen que los demás no lo hacemos, perdónenme, eso pueden decir ellos, pero eso no es verdad. Pero de todas maneras, fíjense, si se dieron cuenta ustedes, estos medios, 2 semanas antes de la elección, y particularmente la última semana antes del 4 de febrero, estuvieron con una batería, es la que señala el señor Eduard Gutiérrez, para tratar de qué, de incidir en el subconsciente de la gente. Algo que no lograron, por supuesto, y eso le valió a que le dedicaran un editorial, porque hoy dedican, ¿verdad?, los dardos a través de editoriales a determinadas personas. Y bueno, le dedican un editorial a la abogada Tania Pastor, ¿verdad? La abogada Tania Pastor, que precisamente ella misma reacciona diciéndoles precisamente de que hay una intencionalidad clara, ¿verdad?, en sacar esas notas que no tuvieron ningún efecto, porque ya ven ustedes, ¿verdad? Pareciera ser que lo que provocan cada vez que atacan al presidente de la República y cada vez que mienten, porque claro está, ahora ha quedado claro en esa nota en la que todavía no hacen una fe de rata para decir, no, miren, nos equivocamos. Mejor la señora doctora Julia Belén Martínez dijo, bueno, yo retomé esa información y es inexacta y hago la fe de rata, mejor ella. Y lo que precisamente implica, el costo que implica eso, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, el tiempo está dando la razón a quién, a las autoridades, al mismo presidente de la República, ¿verdad? Cuando dos periodistas chocan, ¿verdad? Y por decirles, corrijan ese error, porque ese error no es verdad, ese es un gravísimo error, están haciéndole un gran daño al periodismo, ¿verdad? Y esta parte es precisamente en 4 segmentos de lo que también hablamos. Que ver con lo que yo y decía. Esto se hace público. Sí. Pero pone en evidencia algo que, como vuelvo, insisto, ha estado sobre la discusión. Es el tema de el periodismo que estamos haciendo. Y si este está a la altura de la etapa que está atravesando el país, pues. Mira, este caso es interesante, incluso para discutirlo en un aula, en la escuela de comunicaciones. Yo te decía que sí, evidentemente hay un daño que se le hace al periodismo, porque las nuevas generaciones están viendo lo que los medios estamos publicando, están muy atentos a lo que está sucediendo. Y ya te decía yo que definitivamente, además de daño al periodismo, se hace daño a un medio que no sabe reconocer si cometió un error. Dije que no somos infalibles. Nosotros cometíamos errores, pero al día siguiente o le dabas una nota a la persona o le publicabas una fe de rata. Sí, claro. O sea, no hay pecado un equivocarse. Un derecho a respuesta. Exacto. Y estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel. Mira, se dice que cuando se publica, hay unos medios que dicen que no era la intención influenciar en el votante. Pero yo estoy de acuerdo, nosotros hemos estado en medios y ninguna nota se publica sin ninguna intención. Incluso tiene que ver el espacio que le das en un medio, sí. Tiene que ver el tiempo que le das en una nota en televisión. Todo tiene una intención, o sea, y no nos vamos a creer de que no. Incluso yo te decía, creo que antes de entrar a la grabación, que había notas que reciclaban en la etapa esa electoral. Una nota de hace dos meses, sí. Y la misma nota reciclando, posteando y posteando, posteando. ¿Qué es eso?
Es como que tú publicas un informe de un funcionario que es candidato a alcalde, a diputado. Lo vas a dañar. Bueno, depende de qué publiques. O le estás haciendo propaganda para que voten por él, o estás haciendo todo lo contrario. Actividad para que no voten por él. Todo tiene una intención en los medios de comunicación. Lo que ocurre es que la interpretación de información es válida. Muchas veces necesaria, pues. Obviamente somos entes, parte de una sociedad que interpreta todo o trata de interpretarlo. El problema es cuando los corazones coloreados de cualquier señal política, o cuando los intereses muy particulares intervienen, y sobre esa base se hacen los análisis y las interpretaciones y pretende venderse una verdad. Hay que estar claro, aquí nadie es dueño de una verdad absoluta. Puede haber una, dos o más verdades en cualquier tema de discusión, en cualquier planteamiento editorial. Sin embargo, hay principios que a través del tiempo el periodismo salvadoreño o los periodistas salvadoreños hemos dejado de lado. Hoy se habla de rigurosidad periodística. Antes era, le llamamos confirmación de la información, y la esencia de todo este oficio, como le llamamos algunos, profesión le llamamos otros, es el reporteo. Y el periodista tiene que basarse en hechos. ¿Por qué? Porque los hechos son probables, es decir, se pueden probar. Si ustedes me dicen, estamos en un programa con Natambaki, yo lo puedo probar porque estamos aquí todos juntos, ¿no? Y hay evidencia de eso. Hay un prurito por ahí que se puso muy de moda ante los cambios acelerados que se viven en los medios tradicionales, y es que hoy ya nadie confirma información. Si hoy se construyen piezas periodísticas y tenemos el descaro de llamarles reportajes, y el reportaje es un género periodístico que tiene sus características muy particulares, sin siquiera hacer una entrevista, pues, es decir, por lo extenso que puede ser una pieza periodística escrita o transmitida por medios digitales, no la convierte en un reportaje. Hemos dejado de verificar, de constatar, de hablar con las fuentes. Si ahora de un post hay periodistas que escriben y aseveran que eso es una verdad. Ahí estás utilizando, por supuesto, es muy fácil retomar algo y solo procesarlo sin esforzarte. Eso es cómodo, pero la profesión, el oficio, no necesariamente se hace desde la comodidad de una silla o un escritorio. Y veamos con qué estamos jugando. Dicen que los médicos entierran sus errores, los periodistas los publicamos. Y un error publicado puede ser profundamente nocivo, y carecemos de la humildad, porque los periodistas en general tenemos más ego que talento, carecemos de la humildad para reconocerlo. Pues, es decir, me equivoqué. Y pedir disculpas. El activismo desde los medios de comunicación existe. O sea, yo no tengo empacho en decirlo, en reconocerlo. Durante mucho tiempo en este país había el partido gobernante, incluso le pedía permiso al dueño de un medio para proclamar candidato, y no al dueño de dos medios, de los tradicionales, para proclamar candidato. O sea, si no contaban con la bendición de los torogoses, ese candidato no caminaba. ¿Verdad? Y los torogoses decían, sí, denle. Denle es coberturas. Sí, necesitaban la bendición de esos dos medios de comunicación para poder decir miembros de propietarios de medios tradicionales, trabajando escritos y televisivos, ojo con eso. Sí, trabajando activamente en los comandos de campaña. O sea,
y si me dicen que lo pruebe, busquemos la prueba, pues. O sea, yo lo vi, soy testigo. Es verdad, es verdad. Pero lo que ocurre es que de repente hay una tendencia entre periodistas de que queremos ser más redentores sociales que comunicadores o informadores. Y actuamos como que nosotros de verdad estamos... O sea, lo que dice Rafael Cerna es lo que va a cambiar la realidad de este país. Hombre, uno lo que hace es llevar mensajes, transmitir, informar. ¿Y cuáles son las históricas responsabilidades de los medios? No solo son informar, es entretener, educar, orientar, ¿verdad? Eso, aunque las formas hayan cambiado, la esencia se mantiene. Los pilares del periodismo son los mismos. La verdad, Gabriel decía, es difícil la objetividad pura, por supuesto. Pero si no lo puedes lograr, balancear. Interviene el Ministerio de Trabajo, llega la viceministra de Trabajo. El activismo desde los medios de comunicación existe. Okay. O sea, yo no tengo empacho en decirlo, en reconocerlo. Durante mucho tiempo en este país había el partido gobernante, incluso le pedía permiso al dueño de un medio para proclamar candidato, y no al dueño de dos medios, de los tradicionales, para proclamar candidato. O sea, si no contaban con la bendición de los torogoses, ese candidato no caminaba. ¿Verdad? Y los torogoses decían, sí, denle, denle coberturas. Sí, necesitaban la bendición de esos dos medios de comunicación para poder decir es, miembros de propietarios, sí, de medios tradicionales, sí, trabajando. Escritos y televisivos, ojo con eso. Sí, trabajando activamente en los comandos de campaña. Sí. O sea, y si me dicen que lo pruebe, busquemos la prueba, pues. O sea, yo lo vi, soy testigo. Es verdad, es verdad. Pero lo que ocurre es que de repente hay una tendencia entre periodistas de que queremos ser más redentores sociales que comunicadores o informadores. Y actuamos como que nosotros de verdad estamos... O sea, lo que dice Rafael Cerna es lo que va a cambiar la realidad de este país. Hombre, uno lo que hace es llevar mensajes, transmitir, informar. ¿Y cuáles son las históricas responsabilidades de los medios? No solo son informar, es entretener, educar, orientar, ¿verdad? Eso, aunque las formas hayan cambiado, la esencia se mantiene. Los pilares del periodismo son los mismos. La verdad, Gabriel decía, es difícil la objetividad pura, por supuesto. Pero si no lo puedes lograr, balancea tu planteamiento. Es decir, dos sí y dos no, dos a favor, dos en contra de fuente, y que te lo diga. Y que tus audiencias interpreten el mensaje y ellos saquen las conclusiones a lo que le conviene, porque aquí estamos trabajando para ciudadanos. Perdón, amigos, que se me fue una imagen ahí de lo que viene a continuación, y es precisamente el último tema que traíamos, el tema de lo que va a ocurrir mañana. Mañana hay dos noticias del día importantísimas. La primera es la conferencia de prensa 9:45 en la Embajada Americana, y vamos a estar presentes, como las cosas como son, en las noticias de OVE. De la conferencia de prensa del astronauta Fran Rubio. 9:45 ha convocado, nosotros vamos a estar allá. Vamos a tratar, primero Dios, de transmitir en vivo, completamente, en multiplataformas, esta conferencia de prensa total. Ojalá que se pueda, verdaderamente, primero Dios. Deseamos que ojalá que se pueda, definitivamente, ojalá que se pueda. Pero mañana también hay reacción a las 3 de la tarde del Colegio Médico por las decisiones tomadas de sacarlos del Seguro Social y de crear una nueva legislación para certificar las especialidades médicas y las subespecialidades. Recuerdan que eso fue lo que marcó la tendencia esta semana. Lo hablamos también en los
en el programa de los editores, en el primer programa de los editores, y reaccionó Bessy Ríos y también el profesor Góchez, amigos paisanos. Así es que vamos a ir a este tema. Mira, creo que Valencia señaló, y creo que tú y yo lo hablamos en un programa en KL, lo conversamos, este tema habla sobre activismo, él habla sobre el tema de activismo. Y ahí es donde Valencia pone, digamos, el dedo en la llaga, porque su señalamiento es muy puntual. Él habla de un hecho específico y habla con datos que ahí están. Y la verdad que cuando tú te montas sobre el dato específico, no hay margen de interpretación. Por tanto, aquí nos encontramos ante un tema en donde el enfoque editorial que tienen todos los medios de comunicación se convierte más bien en una forma de ver la realidad a imagen y semejanza o interpretación de lo que considera ese medio de comunicación. Y este mismo enfoque editorial te traza un objetivo en donde, como tú bien decías en un momento, se confunde con la línea política. Ahí es donde empieza a discutirse hasta dónde llega el periodismo, donde presentas datos puros, relato, en donde vas interpretando, porque muchos medios utilizan los datos, pero para interpretar y presentárselos a su audiencia de la forma en que ellos la entienden, la ven y la quieren hacer entender. Y por tanto, consideran que ese punto de vista es el que quieren transmitir a su audiencia. Ahí podemos debatir. Cada enfoque editorial de cada medio de comunicación es diferente y cada quien tiene derecho a tenerlo. A donde no hay pierde es donde informar con un dato falso, que es el punto de que se señala acá esta discusión. No vamos a hablar de otro tipo de trabajo porque entramos en una, hay que entrar en una discusión más profunda. Hemos visto reportajes con una sola fuente, el típico caso de fuentes anónimas, que es válido, pero hay abuso de fuentes anónimas. Podemos justificarlo, discutirlo, pero el tema de las fuentes anónimas muchas veces se utiliza para casi que entrar en conflicto con delitos contra el honor. Nosotros hablamos, la libertad de expresión tiene el límite de los delitos contra el honor, y ahí a veces se difama, se injuria, se calumnia, y ahí es donde la discusión tiene que ir más a profundidad. Perdón, se me había quedado este tema de Gabriel Tríos. Ahora sí vamos con lo que va a ser noticia esta semana. Le decía, la reacción del Colegio Médico porque lo sacaron de la Junta Directiva del Seguro Social, y también por la nueva ley que va a la nueva ley que le va a dar vida a la instancia que va a dar las certificaciones a las especialidades y subespecialidades de los médicos en el país. Y se le quita esta atribución, entiendo que la tenía el Colegio Médico, entiendo. Estoy indagando un poco más de eso. Escuchen lo que dijo Bessy Ríos y el maestro Rafael Gómez. Ahora, el problema con no me cabe duda que todos estamos de acuerdo con esta regulación que te permite tener la certeza de que la persona que te da tratamiento médico es una persona que está certificada para hacerlo. O sea, no puede ser un médico de familia el que te esté viendo, qué sé yo, como ginecólogo, que el médico de familia sea el que te esté viendo como oftalmólogo. Cada uno tiene su especialidad en específico. Pero a la par de esto, también se aprueba la reforma del reglamento del Seguro Social, en el cual se saca al Colegio Médico y al Ministerio del Trabajo de la Junta Directiva. Y esto, para mí, sin duda, con la finalidad de callar a los médicos que están en la praxis privada. No hay otra manera de explicarlo, porque los médicos que están trabajando en la seguridad como en la salud pública no están dando declaraciones, son pocos los médicos que logran ir a los medios de comunicación a contarte, por ejemplo, que tenés infestado los hospitales por la variante de COVID, lo que se dio a principio de año. Aquí el Ministerio de Salud no te había dicho, tuvieron que salir los médicos. De repente que tenés una infestación en los hospitales públicos de rotavirus y que tenés un montón de niños ahí complicados,
y el Ministerio de Salud no había dado la alerta. Entonces preocupa que en alguna medida, al querer callar al gremio médico que está en lo privado, no nos vayamos a enterar de otras afecciones o infecciones que puedan darse en el país y que no tengas la alerta, porque el Ministerio de Salud Pública mantiene la tónica de que aquí nadie se enferma. A ver cómo es que pasan llenos los hospitales, que aquí todo está abastecido y aquí hay cualquier cantidad de gente que te dice que no hay medicina, ni en la seguridad social, ni en la salud pública. Ojalá que la ley se mejore, la de especialidades, porque he de decirles que no hay perfil de quién va a dirigir la entidad. Entonces puede ir nuestro querido doctor economista o nuestro doctor en ciencias ocultas a dirigir esa institución que va a acreditar. Sin embargo, me apunto. Vea, entonces, es bien interesante de que no tenés en la ley el perfil de quién es el que va a dirigir. Con respecto al tema del seguro social, el seguro social siempre para mí tiene dos caras, ¿verdad? Una cara que es un ciertos padecimientos graves que yo en familiares cercanos los he vivido, ¿verdad? Y que ha sido una atención que de no ser por ello habrían sido 10 años menos de vida para estos familiares, ¿verdad? De no ser por la atención del Seguro Social. Y en ese sentido, pues yo creo que hay muchísima gente que hace un excelente trabajo, pero la otra cara es, ¿verdad?, aquello de que vas por un padecimiento no tan grave y te puede dar una cita dentro de 6 meses, ¿verdad? O no están las medicinas o cosas así. Entonces el Seguro Social, históricamente, yo desde que ahorita tengo 35 años de cotizar y de usar el Seguro Social, y siempre he visto esas dos caras y siempre he visto esos problemas. Entonces mi pregunta es la siguiente. El Colegio Médico en el Consejo Directivo del Seguro Social, ¿es parte del problema o es parte de la solución? O lo que es lo mismo, con quitar al Colegio Médico, ¿se va a mejorar o se va a quitar, se va a permitir que mejore el Seguro Social? ¿Es ese el efecto que se va a producir? O si solamente es nada más por apartarlos, bueno, evidentemente porque hay discrepancias políticas, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que el Colegio Médico esté o no esté en el Seguro Social, igual ellos van a seguir opinando y apareciendo en programas. Pero le pongo un elemento, ¿verdad?, más, profe. ¿Se sienten representados los médicos con el Colegio Médico, los casi 30.000 médicos? ¿Ese es el tema? Sí, eso era otra situación. Por ahí yo vi que había como otro proyecto de otro gremio, ¿verdad? Pero, o sea, mi punto es que esa quitada sacada del Colegio Médico prácticamente. Esa invitación a salir. Eso va a contribuir a la mejora del Seguro Social. Esa es mi duda, ¿verdad? Porque otra cosa es que también al interior del Seguro Social, bueno, no solo está el Colegio Médico, sino también el tema del STIS, el tema del Simetriz, ¿verdad?, de los sindicatos al interior y una cantidad de situaciones que se dan al interior del Seguro Social, si realmente se va a mejorar y cuál es el camino para mejorarlo. Porque yo te digo, son 35 años de experiencia propia viendo situaciones que está esa dualidad. Pues, interviene el Ministerio de Trabajo, llega la viceministra de Trabajo, y no hay ni un magistrado del tribunal para recibirlo. Entonces, solo eso te dice el compromiso que hay. La única declaración coherente que hay durante esta intervención es la del magistrado Noel Orellana, sí, que dice, vamos a prestar toda la atención. Aquí les vamos a entregar la información, hagan las entrevistas, porque el tuit del ministro va en dos sentidos. Número uno dice, ¿cómo es que no se le ha pagado a la gente teniendo la plata? ¿Cómo es que no tienen el listado? Y número dos es, tenemos denuncias del personal permanente del tribunal de malos tratos y de acoso laboral. 2 días después de la intervención, está en una entrevista en un medio televisivo y te dice, hay acoso laboral y sexual. Y le pregunta el entrevistador, ¿mandos medios? A todos los niveles. ¡Ojo! Ojo, esas son declaraciones que yo, si fuera la directora de DISDEMU, a las 8 de la mañana estaba el ministro de Trabajo, yo a las 9 hubiera estado en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo que hay acoso? Y
interviniendo la unidad de género. Pero hasta el momento el resto de instituciones no está funcionando. Y eso es preocupante, pues, porque no solo, y yo sí invito al ministro de Trabajo, Rolando Castro, no solo es en el Tribunal Supremo Electoral que tenés esas condiciones, hay diferentes ministerios en los cuales las jefaturas, por la relación jerárquica de poder, generan este acoso, tanto laboral como sexual, para desesperarte, ya sea para ofrecimientos sexuales o desesperarte para que te vayas de los trabajos. Y deberían de acercar la institucionalidad, ¿no? Para que la gente pueda hablar, y ojalá que el ministro proteja a las mujeres, hombres y personas que han dado las declaraciones de lo que está pasando. Bueno, mis amigos y paisanos, antes de que precisamente concluyamos, quiero nada más decirles de que no me quiero dejar de referir a lo que ha pasado en las últimas horas. Es una noticia importante, ha generado todo tipo de reacciones, verdaderamente, ¿verdad? Y es el ofrecimiento del presidente de la República. Lo voy a leer textual: estamos ofreciendo 5,000 pasaportes gratuitos, equivalentes a 5,000 millones de dólares, en nuestros programas de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Esto representa menos del 0,1% de nuestra población, para por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema. A pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, facilitaremos su reubicación, garantizando 0% de impuestos de aranceles sobre traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipo, software, propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles, dijo el presidente de la República. Así es que, bueno, los que estén interesados, ¿verdad? Esto ha generado bastantes críticas, mis amigos paisanos, de la oposición, ya sabemos, ¿verdad? Porque, pues sí, estaban diciendo, y los salvadoreños, ¿qué hubo, verdad? Entonces, vamos a estar pendientes, atentos de qué más información va a estar el presidente de la República revelando alrededor de este tema. Recuerden que mañana los espero para arrancar la semana productiva, 6:30 de la mañana, una de las últimas pláticas que tendremos con el diputado Guillermo Gallegos, un diputado que tiene una trayectoria en la política de varias décadas. Pero bueno, termina, no logra el objetivo de la diputación, y mañana tendremos una plática muy franca sobre su futuro político, sobre el futuro de Ghana y sobre todo las últimas decisiones que van a acompañar. Una de ellas, sin duda alguna, va a ser esta semana la nueva extensión del régimen de excepción, así que de ya los espero. Y tenemos semana llena de trabajo. Así que, por favor, los invito para que vengan con nosotros, mis amigos paisanos, ¿verdad? Nos vamos, amigos, conscientes de haber cumplido con el deber de mantenerlos informados, debidamente actualizados. Ya saben, será hasta el día de mañana en punto de las 6:30 a.m., ¿verdad? Gracias a todos y cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí estaba leyendo algunos comentarios que decían: mire, don Natán, creí que era más inteligente que porque él le responde. No, es que este señor hay que responderle. No, es que miren, es que no podemos aceptar, hombre, que una persona impresentable como este señor Funes venga a hablar sandeces, estupideces, ¿no? Ponerle su lugar. O solamente dos veces me he referido a este sujeto, la verdad. No, porque para mí no tiene ninguna importancia su punto de vista, ¿verdad? Se lo digo con toda honestidad. Pero bueno, espero no volver a referirme a él, porque para mí es, y digo, no lo digo así, es de parte de los salvadoreños, es la persona que más, creo que es el número uno en el que más las personas detestan y vomitan y rechazan. Pero ni modo, tenía que hacerlo, tenía que decirse y se dijo. Gracias, pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Báquez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién vea el programa, para todos.